qué gusto y qué placer para nosotros ver a estos amigos, más nada que amigos, y luego, en segundo lugar, clientes, muy buenos clientes. Ver que esta noche tan hermosa tenemos gente tan linda como todas las señoras, y más lindas se van a ver todavía en este nuevo coche, eso sí se los aseguro. Así que afinen la chequera a los esposos o la pluma para firmar documentos, ¿no? Sobre todo cuando se trata de señoras que sí tienen sus camionetas, claro, casi todas están en una camioneta, pero el día que vean, en el momento en que vean un coche de estos, van a cambiar también, van a ver. Claro, bueno, por supuesto, aquí, esta es una comunidad de amigos y de clientes que casi todos tienen una cura, ¿no es ningún? ¿Verdad que son buenos? Sí. Lo mismo de este lado, muchas gracias a todos ustedes. Doctor, disculpe por no haber ido contigo esa noche, ese día. Bienvenidos, muchas gracias. Como veo en cada lugar, amigos de siempre, amigos de Honda, de ahora de Acura y de tantas cosas bonitas, tantas experiencias con todos ustedes. Es un placer para nosotros tenerlos aquí y presentarles ahora este coche que yo no había visto nunca en los años que tengo, un coche con tanta tecnología, con tanta calidad, con tanta seguridad. Y aparte de presentar el coche, es el placer de estarlos y verlos a todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Buenas noches a todos. Bueno, pues yo quisiera platicarles de algunos puntos muy breves, tampoco me quiero tomar mucho tiempo para que sigan disfrutando. Y pues bueno, antes que nada, como aquí decía nuestro director, la realidad es que este evento, lejos de quererles vender un coche, que si se lo llevan vamos a estar encantados, es un evento para clientes de alta importancia para nosotros y de amigos. Nos sentimos más que como clientes, como una familia, y realmente por eso están aquí, por eso los invitamos y les agradecemos además que hayan venido y se hayan tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ya Acura Puebla cumple 7 años, abrimos en mayo del 2005, así es que ya con 7 años está más que consolidada la empresa. Este año es muy importante para Acura, se presentan modelos nuevos como este que van a ver, el RLX, y se presentaron ya 2 modelos nuevos como lo es el ILX y la RDX, que es la camioneta pequeña. Tenemos la introducción de la nueva MD para mitad de año y esperen una gran sorpresa para el 2015. Viene un superdeportivo, se llama NSX, que fue un hito en los 90, se comparó con Ferrari, y Acura lo vuelve a reconstruir para este 2015, así es que también los vamos a invitar y van a ver que va a ser un carrazo. Pues nada, agradecerles la lealtad, la preferencia, decirles que gracias a ustedes estamos aquí. Y también les queremos hacer anuncio de una gran noticia. Gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestro equipo y a la preferencia de ustedes, vamos a reubicar Acura Puebla a la zona nueva de Angelópolis. Estaremos abriendo las puertas por ahí de junio de este año, y no es otra cosa más que agradecerles y decirles que las instalaciones nuevas serán más cómodas, más amplias. Prácticamente la agencia va a ser 3 veces el tamaño de la que teníamos, y todo por la comodidad y conveniencia de ustedes. Creo que es un punto muy importante. Esperamos que este año sea un año récord en ventas. La realidad es que lo vemos como un año muy bueno para el país, un año muy bueno para la economía, y de la misma manera para las ventas de autos. Así es que esperemos que este año Acura Puebla rompa otra vez récord. Y bueno, pues hablar un poquito más del posicionamiento de la marca. Acura entró en el 2004 a México, y hoy por hoy ya estamos por encima de muchas marcas premium, solamente debajo de las 3 grandes alemanas, ya por arriba de marcas como Lincoln, como Cadillac, como Volvo, que incluso entraron antes que Acura al mercado mexicano. Así es que creo que se ha hecho una buena labor, los hemos tratado de atender lo mejor que se ha podido, y pues darles las gracias por esa preferencia, como les digo, porque no se podría hacer este tipo de eventos sin ustedes. Y nada, les presento a Andrés Caballero, que es gerente senior de la división comercial de Acura y de Honda de México. Les va a hablar un poquito más de la parte técnica del RLX. No se va a tomar mucho tiempo, así es que no los vamos a aburrir. No me queda otra cosa más que agradecerles otra vez el tiempo que nos están prestando
que disfruten la cena y que disfruten del momento. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. En verdad estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes. A nombre de Honda de México queremos darles las gracias por su preferencia y decirles también que este evento, esta cena de hoy, no tiene precedentes en la historia de Acura en México. Acura Puebla siempre se ha distinguido por un enfoque completo al cliente y es la primera concesionaria a nivel nacional que organiza una cena de agradecimiento para sus clientes y toma como pretexto el lanzamiento de un modelo. Entonces, felicidades a la familia Contreras por este evento. Yo no quiero tomarles mucho tiempo, simplemente quiero presentarles algunas láminas, una presentación muy muy breve sobre lo que es el nuevo RLX. Ojalá que me pudieran apoyar con la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, ya lo mencionaba Mauricio, hemos pisado muy fuerte en el mercado mexicano. El año pasado, subimos un 21%, de crecimiento por arriba de cualquier otra marca de lujo en el país. La siguiente. Tenemos ya 13 concesionarias, recientemente abrimos una más en la Ciudad de México, en Universidad. Nuestra red de distribución sigue siendo muy pequeña porque queremos tratar bien a los clientes. Siguiente, por favor. Les hablaba Mauricio hace rato sobre el nuevo concepto del NSX. Este fue un ícono, un auto ícono en los 90, lo hemos retomado y esta es la sorpresa que viene para nuestra marca. Se acaba de revelar este modelo en Detroit, ahora en enero. Con eso damos el banderazo de salida a lo que es el nuevo diseño de la marca Acura. Entonces espérenlo muy pronto. Siguiente, por favor. Hablando ya del RLX, obviamente se hace un profundo estudio sobre qué es lo que está buscando el cliente de este segmento. Y entre las miles de entrevistas que hicimos con clientes y usuarios del segmento top de premium de sedanes, encontramos esto y ustedes me podrán decir si estamos bien o estamos mal. Lo primero que busca el cliente de un RLX o de un sedán de alto lujo es un estilo elegante y exclusivo. Después está buscando una aceleración poderosa, pero también está buscando una eficiencia en el consumo de combustible. Quieren un manejo suave y conectado al camino. Quieren tecnología intuitiva, es decir, que es una tecnología muy simple, muy sencilla de manejar. Quieren espacio en las plazas traseras, porque muchos viajan atrás. Y desde luego quieren algo que en Honda y en Acura le llamamos DQR, que es valor, precio, comodidad, atención y calidad de nuestros productos. La siguiente, por favor. Con esto en mente, se rediseñó un automóvil anterior que conocíamos como RL. El RL no existe más, ahora es un RLX. Y este RLX tiene muchos atributos de lujo y de comodidad de interior que no tienen precedentes en Acura. Hay muchos atributos que ustedes van a ver dentro del automóvil que no existen ni en MDX ni en RDX. Hay plásticos de muy buena calidad, la piel es muy suave en los recubrimientos. Van a poder notar que en el tablero hay costuras muy finas que separan los paneles. La siguiente, por favor. En el diseño de los relojes, el tacómetro, el velocímetro, es muy simple, pero también vamos a encontrar una pantalla con esta búsqueda de que sea una tecnología inteligente e intuitiva. Antes, por favor. Van a encontrar un nuevo rediseño de los controles en el volante con scroll. Ya ven que ahora esa es la manera como los jóvenes se conectan con los aparatos de tecnología. Tiene dos pantallas al centro. Desde esas pantallas se van a poder controlar los sistemas de audio, de aire acondicionado, el sistema de navegación y otros atributos. La siguiente, por favor. El espacio interior, el RLX presume el más amplio en el segmento, más amplio que el Mercedes-Benz Clase E, que el Serie 5 de BMW y que el Audi A6, que son sus más cercanos competidores. Siguiente, por favor. Una parte importante, como lo mostraba yo en la pirámide, era el manejo del automóvil. Con este RLX nosotros queremos ponernos en el punto más alto de una matriz en donde existe la maniobrabilidad o el handling, que ustedes ven a la mano izquierda, y el confort de marcha. Nosotros, en base a muchas mediciones que hacemos en esta matriz, podemos situar al RLX, tecnología completamente nueva en Acura, que no se conoce, que es
completamente nueva y moderna, es lo que le llamamos el Precision All-Wheel Steer. Este Precision All-Wheel Steer lo que va a hacer es que el eje trasero va a girar. Yo les explicaba a Mauricio en la mañana, le decía, es como cuando ustedes conducen un carro del supermercado, el carro del supermercado gira las ruedas delanteras y eso hace controlable este carro del supermercado. Pero si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de empujar un carro del supermercado por atrás, en donde las ruedas traseras giran, se van a dar cuenta que se desliza muy fácilmente. Esa es la idea o el concepto en el Precision All-Wheel Steer. El eje trasero va a girar algunos grados dependiendo de la curva, lo que va a hacer al auto agarrarse perfectamente bien en el camino, les va a brindar mucha seguridad y les va a dar también un sentido de deportividad. Les pediría por favor si me pueden correr un video. Este video que les vamos a proyectar ahorita habla de una manera muy muy sencilla cómo opera este sistema de Precision All-Wheel Steer. Directa de combustible y además tiene nuestro sistema de la variación de cilindros, es decir, dependiendo de la velocidad se pueden desconectar cilindros para el ahorro de combustible. La siguiente, por favor. Es lo que les comentaba, el variable management. La siguiente, por favor. La quietud y el silencio interior era muy importante, por lo tanto, hay muchas piezas y amortiguadores dentro del soporte del motor para que ese soporte del motor no genere vibraciones hacia el interior, hacia el tablero. Y también contamos con un sistema de eliminación de ruido interno a través del ruido del sistema de audio. Es decir, hay ciertas frecuencias del ruido de viento, del ruido del camino, que van a ser eliminadas con otras frecuencias que va a emitir el sistema de audio para que ustedes puedan tener una quietud durante el camino. La siguiente, por favor. Es el primer vehículo de Acura y de Honda con un sistema de bolsas de aire en la rodilla para proteger aún más a los ocupantes.
que es un auto que apenas va a iniciar la venta en los Estados Unidos. De hecho, México va a empezar la venta primero que en Estados Unidos, pero ha sido preparado ya para obtener las 5 estrellas de seguridad por la NHTSA y el Best Pick como mayor auto, como el auto más seguro en su segmento por la IIHS. Siguiente, por favor. Este es un sistema bien interesante, se llama Forward Collision Warning. Lo que va a hacer este sistema es que tiene sensores en la parte delantera del vehículo. Cuando ustedes se adelanten demasiado rápido a un objeto o a otro vehículo que está perdiendo velocidad o que está detenido, en la pantalla central van a encontrar una advertencia que dice freno. Van a sentir un leve jalón en el cinturón de seguridad. Esto es por si una persona se llegara a quedar dormida en el camino. Este jalón del cinturón de seguridad lo puede despertar. Esta alarma visual sonora lo va a despertar también. Si aún no reacciona, si el sistema todavía no interpreta que se ha puesto el pie en el freno, entonces el automóvil va a empezar a frenar y se va a empezar a encender una alarma roja en el cristal que va a decir para. Y con eso estamos seguros que el conductor se va a dar cuenta que tiene que detenerse. Bueno, abusando de la amabilidad, del aprecio, del cariño que nos tenemos, y además de que estoy invitando a dos preciosas señoras que han sido cliente Acura de hace mucho tiempo para que nos acompañen a... We'll be right back.